Desde la ciudad donde son más famosas las movies que los Teletubbies, Hollywood, California, llega Noches con Platanito. Y uno se convence de la serie Ballers, Donovan Carter y Ariel Carroll. Además de Daily Naked, Ami Papra. De la serie Club de Cuervos, Sofía Cisniega. Y en la parte musical, Joy Lizárraga. Y ya llegó el único plátano que te pica y salpica, pero el buen humor, con ustedes, Platanito Show. Muchísimas gracias, público. Ay, público hermoso, déjenme decirles que los quiero muchísimo, muchísimas gracias. De verdad que los adoro. Ay, ¿saben qué? Quisiera abrazarlos a todos, pero mejor no. ¿Por qué? No, porque a varios les chilla la ardilla bien callada. Oye, fíjense que hoy, después de varios años, fui al gimnasio, ¿no? Bueno, entonces me dijeron, ¿quieres subirte a la caminadora? Y que le digo, no, mejor me subo a la maestra de yoga, que está más buena que esa vieja que se la pasa caminando. Oye, es que es muy difícil el ejercicio, güey. Sí. Fíjese, me dice el entrenador, te vas a echar 10 lagartijas. Oh. Y que le digo, no, mejor me echo 10 lagartonas. Eso. No, y no sé por qué, pero los que están bien trabados cuando entrenan, hacen así. Están, oh, oh, sí. Oh, oh. Sí. Y cuando no están entrenando, hablan así. Tienes que hacer 8 repeticiones. Bueno, pues el entrenador me dijo, súbete a este aparato. Y que le digo, mejor súbete a este, güey. Ay, güey. No, y que me dice, con este aparato vas a tener más nalgas. Y que le digo, para tener más nalgas no se necesita un aparato, se necesita mucho dinero. No, ¿y saben qué? Que me hubiera gustado ser deportista por la gran vida que llevan, güey. Oye, mucho dinero, mujeres, lujos, fama. Oye, como el golfista Tiger Woods, oye, que acaba de terminar con su novia, la esquiadora Lindsey Vonn. Ah, oh, sí. ¿Y por qué creen? ¿Por qué? Por infiel. Oh. Fíjense, yo creo que es por su profesión, ¿eh? O sea, como es golfista, pues le gustan las golfas. Bueno, desde ahí no le va nada bien jugando. Oye, y aparte no puede dormir el pobre. Miren cómo está de acabado el Tiger. Véanlo. ¿Qué tal su pelo, güey? Oye, tiene más hoyos que un campo de golf, güey. Pero él no tiene la culpa. Es el deporte que practica, güey. ¿En serio? Sí, porque así como en el juego de golf él va de hoyo en hoyo, imagínate, güey, jugar 18 hoyos y con un palo. Ha de ser bien cansado. Bueno, pues hablando de golf, ay, ¿sabes qué, Villalpando? ¿Qué? Vamos a jugar golf. ¡Órale! Sí, güey. Mira, el gordito, tú y yo. ¿Ah, sí? Sí, está padre. ¿Le entras o no, compadre? ¿Vamos? Sí, vamos. Fíjate, yo pongo el palo, tú las bolas y tú, Villalpando. Ah, no, no. Yo ya no juego, ¿qué? Ay, Villalpando, siempre te rajas. Oigan, también las mujeres atletas son tremendas, ¿eh? Sí. Ahí está la portera de Estados Unidos, Hope Solo. Oye, está guapísima. Hermosa. Le ha ido muy bien, ¿eh? Sí. No, de verdad, miren qué guapa es. Fíjense, fue arrestada junto con su marido, güey, cuando su marido iba manejando en estado de ebriedad, imagínense. Los dos se pusieron necios, ¿no? Y los policías ya les iban a pegar así. Ajá. Durísimo, pero bueno, no les pidieron pegar. ¿No? ¿Por qué? No, güey, porque ella es buena para parar las macanas. No, y fíjense que uno que sí se ha dado buena vida es David Beckham, güey. Bueno, imagínense, tiene una residencia en Londres de 50 millones de dólares. ¡Oy! Luego, una residencia en Beverly Hills, 30 millones de dólares. ¡Wow! Luego, coches de superlujo, 15 millones de dólares, güey. Un avión privado, 11 millones de dólares, güey. ¡Dale! Pero que te saques el calzón en pleno partido no tiene precio, güey. Y además, si eres atleta, hombre, con todo el dinero que ganaste, te puedes hacer famoso y hasta un cambio de sexo, güey. Oye, como el atleta Bruce Jenner, güey. Ahora Caitlyn Jenner, güey. Uh-huh. Oye, que aunque es una mujer, sigue presumiendo sus logros como atleta, imagínense. Sí, porque ahora que trae minifalda cuando se agacha, enseña toda la medalla, güey. Y otro deportista que todos adoramos, güey. Oye, el nadador Michael Phelps. Ah, buenísimo. Oye, ganó muchísimas medallas, güey. Sí. Oye, dicen que a pesar de ser un excelente nadador, seguido se ahogaba. Ah, ¿cómo crees? Si él nada muy bien. Sí, güey, se ahogaba, pero en el alcohol. Bueno, es más, fue arrestado cuando manejó a alta velocidad y bien borracho. Bueno, además perdió sus patrocinadores cuando se le vio fumando un churro. Oye, con razón aguantaba la respiración, güey. Oye, se entrenaba con churros, así de... Bueno, entonces fue el psicólogo y Fez le preguntó. Le dijo, oiga, doctor, quiero dejar el alcohol y la mota. ¿Qué hago?
Y el doctor le dijo, pues nada. Nada. O sea, le dijo nada. Nada. Le dijo nada. O sea, de nada. Sí. Muchachas, le dijo nada. Sí. Sí, música de nada. No quiero nada, 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 nada. Que no, que no. No quiero nada, 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 nada. Que no, que no. Que no quiero nada. Ya. Gracias. Pero ahorita no va a haber nada de mal humor porque ya comienza Noches con Platanito. Le dijo nada. Si te equivocas, porque para mí lo eres todo. Lo mejor que la vida me ha dado. Últimamente en algo te he fallado. Siempre hay un detalle que yo te quiero a mi modo. Nada, le dijo nada. Sí, yo sí lo entendí. Nada, sí. O sea, de nada. Amigos, hoy tenemos un programa enorme. Vienen dos actores de la serie Ballers. Viene Donovan Carter y Ariel Kebel. ¡Wow! Con ellos me voy a echar una batalla del bozarrón. Hoy sí voy a cantar muy bien, vas a ¿hoy ver. ¿Sí? Bueno. Además, viene la conductora del reality, Dating Naked, Amy Payfrad. ¡Ay, guapísima! ¡Qué hermosa, güey! Y la actriz de la serie Club de Cuervos, Sofía Cisniega. Ellas jugarán Píntame Esta. A ver cómo quedan ahora de pintadas. Va a estar bueno, ese me encanta, güey. Y en la música viene la cara alegre de la banda, Chuy Lizárraga. Pero antes, fíjate, Villalpando, que la otra vez estaba revisando varios tweets de famosos, ¿no? Y de pronto la gente, oye, les pone cosas bien manchadas. Sí. ¿Qué les parece si vemos a los famosos leyendo estos tweets en esto que se llama Te Pasaste de Tweets? Te Pasaste de Tweets. @jbrish dice, Sabrina Sabrok tiene el busto tan grande que para hacer el reto de la botella entre las boobies necesita un tinaco. No, mi amor, necesito una pipa de agua, boludo. Sergio Nogales, @SergioNogales. Se ve que sales muy bien en la revista del Conejito. La verdad me gustaría darte unas nalgaditas y dejártelas como tu apellido, Rojas. Yo también te puedo dar unas nalgaditas y no sé si te queden moradas, güey. Tomás Goros es una mezcla mal hecha entre Peña Nieto y Freddie Mercury. Me dices baboso y me dices... Pues no, fíjate. Bien listo y bien macho. Estoy viendo mis twitters y me está llegando uno de Genaro Verde. Dice, te estaba viendo en unas fotografías y viéndote bien, descubrí que estás muy mal proporcionada. Porque no te me has proporcionado a mí, mamacita, pues porque no me has mandado tu teléfono y tu foto por aquí, viejo. ¡Mándale, apúrate! Miren, muchachos, lo que nos manda decir aquí Carmela Jiménez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Felicidades a los inquietos del norte que se presentan en todos lados, pero deberían presentarse con un cirujano plástico. Están re feos. ¿Los cirujanos plásticos están re feos? Sí, ¿sí dice que sí, los cirujanos plásticos están re feos? ¡Están re gachos! ¿A qué vamos pues, entonces? ¿Qué compadre, es que dice ella que sí está pero mira, por si las dudas, a toda su madre, hijos de su madre, que cuanto los mire, los voy a cada vez que veo cantar y bailar a Karenka me inspira, pero para ir a un table dance. Mira, Balaguer, el tubo de table dance lo voy a agarrar y te lo voy a meter por... ¿Me viste? Coco Ennert. Dean Cain was the worst incarnation of Superman. It was like watching a cholo in his pajamas. Coco Ennert, you're lucky I'm not a cholo in my pajamas because then I would come after you and I would just... Oye, estuvieron bien manchados, güey. Sí, qué bueno que les contestan, ¿no? ¿A ti qué te han dicho, Villalpando? ¿Del programa? No, en los tweets, güey. Algo malo. ¿Algo malo? Ya no te dejes del payaso. Ay, eso, eso no te dijeron, güey. ¿Sí? No, a mí me han dicho otra cosa. ¿Qué? Síguetelo, al Villalpando. Amigos, no olviden de meterse y de mandar sus tweets a @nochesconplatanito y nosotros les vamos a contestar también nuestras cositas. No, no. Ay, güey. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con los actores de la serie Ballers, Donald Carter y Ariel Kebel aquí en Noches con Platanito. Ay, güey. Noches con Platanito.
Platanito. Y quiero decirles que hay una nueva serie en HBO que tiene un elenco de lujo, como Dwayne Johnson, The Rock, imagínate, y mis siguientes invitados. The Ballers, démosle un fuerte aplauso a Donovan Carter y Ariel Keble. ¡Ahí va! Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí en Noches con Platanito. Oh, oye, muchas felicidades por The Ballers. Ay, güey, una gran serie, ¿no? The show is about myself, Vernon Littlefield, and my life off the field, and what are we doing with our money and all this time, and, you know, a lot of distractions going on. Dwayne's trying to save your money. Yes, yes, Dwayne is trying to save my money and help it last longer for me so when I retire, you know, I don't have to find a job. ¿Sí es real lo que está sucediendo ahora sí que en la vida real de los jugadores que tienen tantos lujos, que gastan tanto dinero? ¿Esto es real? ¿Cuánto se gasta un jugador en una fiesta, en una pachanguita? This is real. I mean, I have some of my friends that play in the NFL and, you know, they get the VIP and the bottles and the table and they spend like, you know, up to like $1,000 to $5,000 a night. Oh. And that's just, you know, on a couple of hours, you know, at the club. $5,000 in one night. Yes, yes. Rashard Mendenhall, who's one of our writers on the show, who used to play for the Steelers, tells a story about how one of the rookies gave them his credit card, and one night they spent $25,000 at a club. ¿Qué compró? A whole lot. Ha de haber comprado el hotel donde se quedaron. Probably some crab legs, you know. No, es impresionante. Digo, yo sé que tú fuiste jugador colegial, ¿no? Profesional, pero ¿qué tanto se ve en una de estas fiestas? Yeah, I went to UCLA for college. So I saw when I got done with ball, I was still trying to play football. But I mean, you see a lot of stuff when you go out, you know, you see a lot of, you know, people attracting to these players, you know, like it's a lot of attention. You know, of course you have you know, ladies coming up to him, you know, trying to talk to them, and you know, you got fans too. So, you know, you try to just, you know, I see my friends, they try to do their best to just, you know, keep to themselves and, you know, just try to stay professional. Tú, Ariel, en esta serie, tú eres una reportera de deportes, una reportera muy guapa. Yeah, I play Tracy Leggett, and she's a sports newscaster, and she's got a really great reputation with the guys on the field because she takes her job very seriously, but she also knows when to kind of call the quits and when to tell a story and when not to tell a story. So I think she develops a really great relationship with the guys because they trust her. And then also, she and Dwayne have a thing going on. ¿Cuál es la historia entre Spencer y Tracy? Tracy and Spencer, you know, they relate to one another. It's easy for them to express themselves through work. So they find that they have each other's back, you know, and I think that there's a safety there between the two of them that they need, but they haven't quite figured out how to do the relationship thing yet. And I think Tracy, as you can already see, Spencer's dealing with other issues. You know, he's popping pills, he's got head injuries. He's dealing with these secrets, and through the season, you'll see how Tracy supports him and nurtures him, and she struggles with just how patient she's going to be with him. Ay. Oye, ¿y vamos a ver escenas cachondonas entre ustedes? I don't know. No, no, sí, dime que sí, por favor. You got to keep watching the show. Sí. Oye, Donovan, ¿cómo llegaste tú a esta serie? Porque digo, tú jugabas fútbol colegial y de repente empiezas a actuar. ¿En qué momento das ese brinco a la actuación? Yeah, man, just, you know, just through the grace of God. I mean, when one door closes, I feel like God, you know, opens up another door. And yeah. Love that. Yeah, and with me, you know, football was my dream as a kid, and it didn't happen. So I didn't let that, you know, bring me down. I wanted to, you know, pursue other things, and acting came across, and it was just too hard, you know, to turn this one down. So I just went for it. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver un clip de Ballers? Vamos a ver. These people. I don't even know. You better start knowing. Hey, thank you, man. I'm gonna pay you back with interest. I know you will.
America is now your client. Hey, cool. Hey, you wanna hang out a little bit? No, I'm good. Have fun. I'll call you tomorrow. Hey, superstar. Come here. Mm-hmm. You look beautiful. Thank you. This is a big day for you. Yeah, it's a modest business gathering. How are you holding up? Good. Happy bikes, take the edge off? I'm straight, clean, having a good time. Oh, I see. So you're still doing that thing where you look all macked out, but on the inside, your brain is going crazy. Oh, hi, Ariel. You look gorgeous. Haces muy buena pareja con The Rock. Sí. ¿Y qué más vamos a ver en The Ballers? You start to see where the relationship left off, and you see why maybe we've had some struggles with Dwayne popping pills and kind of hiding these. He's fighting a lot of demons on the inside, and Tracy is really pushing for him to get help, but until Dwayne faces it, Tracy can't do anything. Ah, pues un fuerte aplauso para estos dos grandes actores. No se pierdan esta gran serie Ballers por HBO. ¡Ay, güey! Oye, Donovan, y yo sé que tú eres muy bueno lanzando el balón. ¿Qué te parece si nos das unas clasecitas en esto que se llama Pase al Hoyo? ¿Va? Yes, yes. Pase, pase, pase al hoyo. Y empezamos con un profesional para que nos ponga la muestra. Donovan, tú vas a ser el primero que nos digas cómo se hace esto. A la una, a las dos y a las tres. Ready, go. ¡Ah! ¡Oh! Platanito tiene que tomarse una copa de champán. Y Ariel, sí, ¿cómo salud? You're getting me drunk before I say. Oh, boy. Esas son las reglas, salud. Ariel. Salud. Salud, hasta adentro. Ay, está fuerte. ¿Sí? Toda, toda, dice el público, ¿really? Que toda. ¿Sí? No. Sí. Ah. Como si estuvieras en una gran fiesta de esas que organiza La Roca. Está buena. Bueno. Vamos, Ariel. Puede venir más cerca, Ariel. Sí. Y sí, lo va a meter. Oh. ¡Ah! ¡Estaba cerca la bala! ¡Híjole! Es el turno de Platanito. ¿Qué pasó, Plátano? Ya lo acercó Plátano. Sí. Desde ahí va a tirar Ariel. ¡Eh! Ustedes tienen que tomar, señores. Donovan y Platanito tienen que tomar. Sí. Ahí están, empinándose las copas de champaña como en las pachangotas que organizan en The Ballers. Ahora sí, le toca a Platanito. Vamos a ver si empareja Platanito o se queda como perdedor absoluto. ¡No! Es un perdedor, ya le hizo efecto el alcohol. Bueno, vamos ahora con Donovan. ¡Sí! ¡Oh! Y modo, va el turno de Ariel. Right. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin zapatos! ¡Ariel se ha quitado los zapatos, señoras y señores! Le recuerdo que Ariel tiene uno. Si Ariel en este momento la mete, va a ser la ganadora. ¡Ariel! ¡Ariel! Porque en este tiro se define todo. ¡Ahí está peleando! Se tienen que tomar una copa de champaña ustedes dos, porque Ariel está ganando el juego, señores. ¡Ariel! Hizo una buena carrera. Nos ganaron. Anotación y dio pase completo. Salud. Felicidades por este triunfo, Ariel. Pues ya vimos que Ariel es muy buena para esto del fútbol americano, pero ahora vamos a ver qué tal somos para cantar. ¿Qué les parece? Porque vamos a jugar... El Bozarrón regresado aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Bueno, muy bien. Perfecto. Y seguimos con mis amigos de Ballers, que ya están listos para aventarse esta batalla de El Bozarrón. Bozarrón, El Bozarrón. Vamos a empezar con Ariel. No, Platanito, ya le calzó sus zapatos.
Wait, now I'm gonna do your dance. A ver si no le pega un ojo de pescado. Good idea. Okay. Lo que Ariel no sabe es que tiene pie de atleta. Vamos con Ariel, que ya está aquí. ¿Qué nos vas a interpretar, Ariel? Rihanna. ¡Oh, Rihanna! Se hace presente aquí en el Bozarrón y... ¡Música, maestros! Interpretar ahora Donovan, porque es su turno. ¿Qué nos vas a cantar, Donovan? Watch me. Yeah. Ahí está, ok. Música. Don't they do it for me? Now watch me whip, kill it. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip, watch me nene. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nene. Okay. Now watch me whip, watch me nene. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me. Vamos a ver qué tal lo hace Platanito. No, como todos están cantando en inglés, ahora voy a cantar en inglés. ¡En inglés! ¡Una primicia para Noches con Platanito! Cantando en inglés, ¿cuál vamos a cantar? Cheerleader. ¿Quién sabe qué dijo? ¡Ah, Cheerleader! Sí. ¡Ah, ok! ¡Música! ¡Venga! Esta noche. Vamos a ver, un fuerte aplauso para Ariel. Ahora voy a pedir el aplauso para Donovan. El aplauso para Platanito. La verdad, señores, señores, la ganadora indiscutible es Ariel. Amigos, esto fue el Bozarrón. Muchísimas gracias a Donovan Carter, a mi querida Ariel Cable. Thank you so much. Y amigos, sigan con nosotros que regresamos con Amy Pazran y Sofía Cisniega aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, guay! Andamos girando, parejo, chicas, buenas y gordis.
manches con Platanito. ¡Oh! Y perdí hasta los zapatos en el bozarrón. Sí, hermano. Ahora sí que ponte en mis zapatos, dije Ariel. ¿No? Oye, Ariel muy buena para cantar y muy chistosa, ¿eh? Sí, y el Doro, ¿qué tal? Muy simpático. No, buenísimo. Pero bueno, mis siguientes invitadas, además de hermosas, son dos súper talentosas actrices. Una viene del programa Dating Naked y la otra de la serie Club de Cuervos. Un aplauso para Amy Paffrath y Sofía Cisniega. ¡Ay, güey! Mujeres, ¿qué tal la banda? Guapísimas, igual que tú. Gracias. Your band is beautiful. Bonita muchachas. Thank you, Amy. Amy, tú has sido una gran conductora. Y bueno, y ahora te toca un show donde seis personas buscan pareja, pero pues van como atrevidas citas y de una manera muy peculiar. ¿Cómo son estas citas? Yes, I'm hosting a new show on VH1. As the title suggests, Dating Naked. Yeah. The daters meet each other for the very first time. Completely naked. Oh. ¿Qué cambia de una pareja salir a una cita con ropa a salir a una cita sin ropa? I feel like when you remove clothing, you remove inhibitions, and it makes people feel very vulnerable. So I think we can put things in our bras to make our breasts look bigger. We can put Spanx on to cinch our waists. You do a lot to prepare to change how you really look. So being naked, you get rid of all of that. You can't hide behind things that aren't real. Mm-hmm. And I think you're peeling away things that just add distractions, to be honest. We all try to look our best on a date, but then slowly you become the real person that you are over time. And then the person's left with, where was this on our first date? So I think there's something to be said about putting out exactly who you are from the get-go. But what I notice is a smile, so it doesn't even have anything to do with clothes or beard. Ay, sí, en la sonrisa. ¿Sí? Oye, yo he visto a las parejas montando en caballos, haciendo yoga y pues sin ropa. Y de repente no llega a haber ahí un accidente donde uno empiece a rozarse y... Yes, it's happened several times. Oh. Yoga, the date that you saw, it happened then. It happens a couple times in the new season, too. When we're on the platform and I'm running the ceremony, people get excited. But to me, it's a meter that they really have feelings for each other. It's a truth meter. ¿El tamaño importa? It depends, because there's growers and there's showers. So you just don't know what you're going to get. Para ti, ¿qué sería más bonito? ¿Ver una chiquita ahí normal o una grande? In the middle. Nice and average. Just keep it ya down. Ve, sí, en medio. Pues, ¿Cuál es el tamaño normal? I have seen a lot over the last two seasons, so I would say a good, 6 inches. Uf, me salvé. me salvé el 15. Digo, pero... Bueno, ¿qué? ¿Qué tiene? De zapato. oye, por ejemplo, Sofía, bienvenida también a Noches. Oye, tú estás en el Club de Cuervos, pero ahorita vamos a platicar de eso, pero hablando ahorita de esta serie, ¿tú te atreverías a ir a una cita desnuda? No, yo creo que no. ¿Por yo qué? Yo creo que no. Si ya estás enseñando todo, pues ya para qué. El chiste es que le cueste, que te vaya quitando poquito a poco, que se lo vaya ganando. Un día invítame. Digo, voy en short, pero invítame. ¿Qué te le parece si vamos a ver un pequeño clip? ¿Ok? Vamos a verlo. TV's most outrageous dating show is back. We are the only people to be stripped naked and thrown on 20 different dates. Nice package. Thank you. I think you look pretty good. I like that tattoo. Dating Naked. Wow. Oye, de verdad, no se la pueden perder. Es una gran serie. Muchísimas gracias por estar aquí, Mika y Amy. Thank you for having me. Gracias. Y Sofía Cisniega, que está con nosotros. Bienvenida a Noches con Platanito. Guapísima actriz. Gracias. Oye, qué emoción que es la primera serie que se transmite en Netflix con mexicanos. Ay, así wey, es. Club de es Cuervos. La primera serie de Netflix en español. Qué emoción. Sí. Aparte, los creadores son los mismos creadores de la película de Nosotros los Nobles. Ay. Así que pueden esperar. Garantía de divertirse muchísimo y reírse muchísimo. Y para mí, pues es un honor como latina ser parte de esta primera serie en español, que ojalá sea la primera de muchas. Claro. Aparte, la historia es buenísima, ¿no? Trata de que se muere el dueño de un equipo de fútbol y todos los familiares ahí están como cuervos viendo a ver quién se queda la herencia. Como cuervos, así es. Y hay unas personas que no son tan aptas como para
manejar pues, el equipo de fútbol y sin embargo tratan de quedárselo. Y platícanos de Patti Villa, tu personaje, que está buenísimo y estás buenísima porque... No, fíjate, me recuerda a muchas de las reporteras de deportes allá en México, ¿no? Que andan ahí, pues buenísimas, utilizan sus encantos para conseguir lo que quieren. Sí, definitivamente como mujer, si quieres conseguir la entrevista con el futbolista más importante, pues a lo mejor te vas a tener que meter a los camerinos. Oye, a ti, por ejemplo, ¿te tocó ver algo así ahí en un vestidor raro? Pues mira, sí, estábamos haciendo una escena en donde mi personaje precisamente se mete al vestidor para ver qué logra conseguir. Y en este caso en la escena, pues estábamos todos y se supone que el actor tira la toalla. Cuando veo, se quita la toalla y no traía boxers y no traía nada y a mí nadie me avisó. ¿Y le viste el camaroncín? Le vi todo, todo. ¡Un saludo a mi mamá! ¡Ja, les deseo de verdad muchísimo éxito a las dos con sus gracias. Proyectos. Amigos, no se pierdan Club de Cuervos, que está buenísima por Netflix. ¡Ay, güey! Pero bueno, ahora viene un juego divertidísimo donde se van a pintar igual que yo. Esto se llama Píntame Esta. ¿Le entran o no? ¡Sí! ¡Ok! Y esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Gracias, Dora, haber creído siempre. Platanito y seguimos con Amy y Sofía que están a punto de maquillarse en Píntame Esta. Píntame, píntame, píntame esta. Y empezamos con Amy. Ok, here we go. Where is it gonna stop? Uy. This looks good. Esos pintan muchísimo. Oh. Purple, morado. Morado. Ah, beautiful. No, ni te emociones, te van a pintar a ti. I know, I know. I love purple. Close your eyes. Ooh, this is trendy right now. Oh, no. ¿Qué va? Ay, no. Qué fea te está maquillando, ¿eh? Oye, imagínate un ojo morado como si le hubieran dado un golpe. Ándale. Ay, Amy, eras muy bonita. Oh, it feels really pretty. Yo creo que es suficiente. For now. Gracias. Ok, paz. Gracias. Uy, no, no. He likes these ones. A ver. Se ve gordito. Sí, sí, si fuera pene sería un tamaño estándar. ¡Ay, qué bonito! Like a normal color. Ahora sí, desquítate, Amy. It matches her shirt. Sí. What? It matches your blouse. Es hora de la... ¡Oh, las boobies! No, no pierda el tiempo. No, sí. I'm gonna draw some flowers to go with your shirt. Sí, para que combine. Sí. Yo le haré un chupetón aquí en el cuello también. Oh, a hickey. Que llegue a mi casa, ¿qué va a decir mi hombre? ¡Ah! ¿Tienes hombre? Right about there. Ooh, he got her good. Let's give her a beard. Vampiro. ¡Ay, no! ¡Qué barba! Little hair. Esta mujer sí está ardida, eso sí, de verdad. Me odia. Sí, no. No, no, no. Go down here. She's punishing me. Keep going, more. Tu cara también. ¡Bravo! Okay, es tu turno. Okay, my turn. All right. Oh, the same one, right? Sí. Okay. ¡Uy, negro! Negro. Es el peor, te lo juro. Es el peor. Como la chimoltrufia mejor. Thick brows are also in, you guys. You're just making me look really trendy. Really trendy. Frida. Está bueno. Hombre, después de ese maquillaje de Frida Kahlo, va a decir Amy, esta vieja me caló. Oye, Chimuela, imagínate. Oh, my God.
is mine. Bravo! I look like I'm tired. Hi. Yeah, that's what Miss Sam does. I feel like a pirate. Sophie, it's your turn. Uy, algo más gordo. No, hombre. Este sí sería. Me tocan unos gordos a mí. Look at a good color. Yes! Verde! Ah, me va a pintar toda la cara. Sí. No, pero fíjate, empezaron como buenas amigas y ahorita ya se odian, ya las dos. ¿Ahora qué le voy a hacer a esta p***? Ahí está. This is how best friends treat each other. I know. You pretend you love each other and then it's like, here, let me do your makeup. You look so, so pretty. I see Mark Simpson, pero en verde. Good? Muy bien. Thank you. Y vamos con una última. So vamos, top. Amy. Super guapa. Oops. Oh. Blanco. Oh. That's not so bad. Okay. Y ahora sí, okay. Empiezo a maquillar. Eyes. Está muy clarito. Ni pinta, ¿verdad? No. Yo que tú lo cambiara por este, mira. Sin que se dé cuenta. I hear you talking about me. I have ears. No sé, algo pasó y engordó el color. Keep your eyes closed. Tú dejas los ojos cerrados. Y cuando termine este. Y mientras termina de maquillarla, tenemos que decir que la ganadora fue Sofía. Pero ¿qué creen? ¡Qué guapa! Nunca la he visto tan guapa. Les tengo una sorpresa. Un regalito para las dos. Miren. Amigos, esto fue Píntame Esta con Trampa. Muchísimas gracias a Amy Pavrat, a Sofía Cisniega, muchísimas gracias. Y amigos, sigan con nosotros porque regresamos con la cara alegre de la banda, Chuy Lizárraga, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Te dijeron tus padres que ya no andes conmigo porque tengo la finta. Con Platanito. Oye, ¿qué tal estuvo Píntame Esta? Híjole, ¿cómo? Deberíamos de cambiarle el nombre, Villalpando. ¿Y cómo le dirías? Así, grafiteame esta, porque quedaron como grafitis, güey. Parecían cholas de ley. Ay, pero estuvo bien divertido. Y bueno, y ahora es momento de buena música. Y ya está aquí la cara alegre de la banda. Con ustedes, Chuy Lizárraga. La neta no se las quería contar. Te imaginas que de causar risa te burlas de mí porque según me encuentro tan enamorado. Déjame decirte que estás en lo cierto, la que está conmigo me amaba en secreto. Y si un día sentí algo de amor por ti, ahora está muerto. Es tu madre la que duerme entre mis brazos, es tu mami la que presenció tus tratos. Le dolía que talones.
Oye, tu mami. Ya te la rola, está medio agresivona, pero es que hay mamis más buenas que las hijas, ¿no? Ay, eso sí. ¿De eso se trata? ¿A quién se la dedicaste? No, a nadie, nomás que pues ya ve que de repente hay amigos ahí que salen con esos rollos. Es una letra, la verdad, diferente a lo que hemos grabado, pero creo, sí, siempre estamos tratando de sacar cosas un poquito diferentes en cuestión de letra para que no sea lo mismo. Entonces, buenísimo. Nos está yendo muy bien con el tema. Gracias por estar nuevamente aquí. No, a total, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, fuerte el aplauso para Chuy Lizárraga. Muchísimas gracias. Gracias también a Donovan Carter, a Ariel Kebel, Amy Pajuat, a Sofía Cisniega y sobre todo a mi público lindo y querido. ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, güey! Well.